Pues muy buenas a todos. Después de 3 semanas sin vernos por aquí por la grada, hemos vuelto al final entre partidos entre semana y todo el tumulto de acumulaciones de partidos que ha habido. Entre temas personales y de trabajo no hemos podido estar aquí con vosotros. Pero creo que no hay otra mejor ocasión, ¿no?, que después de conseguir 7 puntos de 9, de volver a reencontrarnos. Vamos a hacer un poco más resumido el programa porque hemos tenido ya problemas técnicos. Se os ha perdido el audio y vamos a grabarlo un poco más ameno, que hay que hacer es. Pero bueno, sin más, no me voy a enrollar más. Estábamos comentando cómo el Deportivo Alavés, para empezar por un lado, consiguió el empate a 1 de la nueva imagen del equipo. Había comentado que lo primero que quería decir de todo, ¿no?, era darle las gracias a la directiva del club por darle la continuidad a Javier Calleja. Desde aquí, desde el Alavesismo en Vena, siempre hemos estado con él, apoyándole. Ya sabemos que en el mundo del fútbol, cuando la cosa no va bien, la primera cabeza de turco siempre es el entrenador. El Deportivo ha dado continuidad y parece que estamos despegando y no tenemos freno. Iñaki, ¿cómo viste el partido del Camp Nou? Bueno, pues con ilusión y con alegría por el resultado. Antes hemos comentado con el tema del audio, si no, y para resumir, pues para mí la clave del partido fue que el primer tiempo, donde a la vez supo jugar muy bien sus armas, de poner nervioso al Barcelona, aguantar todas sus contras, y con un par de intervenciones magníficas de Sivera, al cual felicito. Y entonces yo creo que en el descanso quedaba muy claro que el Barcelona se iba a echar adelante sí o sí por nervios, por la presión que tiene, y el Alavés pues hizo un magnífico partido, en el aspecto de que hizo su partido. Cada uno tiene que explotar sus cualidades y el Alavés hizo la suya, y nada que discutir al golazo del Barcelona y lo que hemos comentado un poquito antes, que el gol de Rioja en combinación con el amigo José Lu, pues del marcar. Y lo que más me gustó del Alavés es el cambio de dinámica y sobre todo que supo reaccionar a un resultado adverso contra un nada menos que un Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, más contento que las puñetas. Sí, entonces me da culpa porque ahora que hemos hablado cosas muy interesantes, que bueno, se quedará entre nosotros y así entre lo del audio. Pero sí, lo que comentábamos, ¿no?, que había gente, creo que no sé si había sido el Marca, que había dicho que el gol de Rioja que lo catalogaba como maradoniano, ¿no? También lo que comentaba el amigo Sergio Barjuan, el entrenador del FC Barcelona, dijo que fue un gol un poco de desgracia y de rebote, lo que hemos dicho antes, que el señor Sergio Barjuan, no sé si se había equivocado de banquillo de estadio, porque vamos, yo creo que el gol no lo ha visto. Pero bueno, Gorri, lo que decimos, creo que Javi Calleja ha conseguido sacar la mejor versión, la mejor cara de todos sus jugadores, y el otro día en el Camp Nou, pese a esa posesión 71-29, al final lo que decimos, ¿no?, la presión juega encima del Barça después de perder contra el Madrid y contra el Rayo. La Alavés supo leer las cartas, los jugadores dieron el 100%, y yo creo que se ha plasmado de que, de verdad, Javi Calleja está cambiando la mentalidad del equipo. Sí, se juntó un poco todo, ¿no?, entre la solidez defensiva y luego cuando llegas y tienes suerte de marcar de las pocas ocasiones que tienes, de marcar la más clara, pues ya el partido redondo, en mi opinión. Al final el Barcelona es un equipo el cual está obligado a ganar un Alavés, pero no 1-0, ganarle de goleada. Llegas ahí al Camp Nou, lo que ha dicho Iñaki, aguantas el resultado a 0 en el descanso y encima le marcas a los 3 minutos de que el Barça te marque a ti. Por lo tanto, el partido en ese sentido es redondo, o sea, no hay que pedirle más al equipo. Que bueno, sí, que sigan esa línea. Y enhorabuena a Javier Calleja y a todo el equipo de técnicos que ha sabido encontrar la clave para esta evolución del equipo. Decía también antes que le ha dicho a Egoitz, que le ha pedido por favor amablemente que repita todo lo que ha dicho, y lo que he dicho, ¿no?, que al final Javi Calleja tiene unos expertos en el banquillo que de verdad está viendo que saben leer el equipo, tanto partido de Elche, Cádiz como Barcelona, tío, al final tiene una lectura completamente distinta a la hora de jugar. Son equipos que juegan muy diferente, y contra el FC Barcelona está claro que parte de la culpa del empate, perdón, es culpa de la pizarra. Sí, sin duda. Y bueno, la verdad es que para mí sí que es verdad que el partido del Barcelona es muy complicado y casi siempre, no voy a decir siempre, en esos partidos un poco de fortuna tienes que tener para rascar algo en un campo como el Camp Nou, y más en las condiciones en las que venía el Barcelona. Pero vamos,
Yo creo que todos pensamos lo mismo. Discrepamos igual de las, lo que he dicho antes, ¿no? Igual de la entrevista, de las declaraciones que hizo Fran Escribá, que para él era superior. Para mí, en, contra el Cádiz y contra el Elche, que son dos rivales directos del equipo, el Alavés fue mucho mejor. ¿A qué se puede deber eso? Desde mi punto de vista, en el que quizás Calleja ha tenido ese proceso de adaptación, de darse cuenta de que, más allá de que él tenga una idea muy concreta, pues no ha podido funcionar, ¿no? Que es como la clave está igual en la posesión de balón, él quería ser demasiado protagonista. Se ha dado cuenta de que quizás dándole una vuelta a esa idea, sin ser tan protagonistas, podemos ser igual de eficientes. Y bueno, no ha sido más que la muestra de ello, lo hemos visto en estas tres jornadas. 7 puntos de 9 contra dos rivales directos y contra todo un Barcelona no es fruto de casualidad. Sí, al final lo comentamos la última vez que nos reencontramos todos, ¿no? De estos tres partidos, con sacar 4 puntos casi nos conformábamos. Y ahora nos presentamos que hemos ganado dos rivales directos, una fuera de casa en un estadio complicado, y un empate contra todo un FC Barcelona, y recordando que también anteriormente se ganó el Atlético de Madrid, parece que el equipo está cambiando. La lectura del partido creo que es muy positiva, y creo que Aitor, está claro que Javi Calleja parece que ha tocado la tecla. Sí, hombre, a ver, para mí se junta todo un poco. Yo creo que sí que ha dado con la tecla, pero también creo que hemos tenido esa pizca de suerte que se tiene que tener, porque yo creo que los primeros partidos tampoco, no, es que para mí ni éramos tan malos ni somos tan buenos, ¿no? Yo creo que los primeros partidos ya había partidos que me habíamos merecido más, probablemente contra el Betis, por ejemplo, y también, pues eso, no hemos tenido suerte, ¿no? También con temas arbitrales, ¿no? Y, por ejemplo, pues vas a Cádiz y en el minuto 5 te pitan un penalti que, bueno, es dudoso al menos, ¿no? Entonces, eso también te ayuda, ¿no? Y también yo creo que le ha venido muy bien al equipo, a Calleja, el encontrar resultados para mí sin jugar tan bien. Para mí, yo ahí discrepo un poco. Yo, para mí, el equipo en Cádiz tampoco hizo un partido. A ver, hizo un partido. Defensivamente jugó bien, pero tampoco hizo un partido. Para mí no fue un partido para ganar. O sea, para mí fue un partido para haber empatado. Pero la suerte esa de llevarte también los 3 puntos, luego te da más confianza para luego recibir al Elche, ¿no? Y contra el Elche, pues lo describa, no es que no lo entiendo, a mí es un entrenador que, lo siento, pero no me gusta, y cuando dice que han sido tan superiores, pues es cierto que hubo 20 minutos que fueron superiores, pero luego el Alavés estuvo a buen nivel y creo que mereció ganar. Y entonces pues ya vas cogiendo esa confianza, los resultados llegan y vas jugando mejor. Y luego el partido del Camp Nou realmente es un partido que yo creo que a la vez no tenía gran presión, porque al final es un partido que tú ya has ganado 6 de 6, y si pierdes en el Camp Nou es lo normal. Entonces el Barça tenía mucha más presión y nosotros supimos jugar bien. Y luego también pues también tuvimos suerte, ¿por qué no? Y tuvimos a un Sivera estelar que yo creo que nadie confiaba tanto como para, sabíamos que era buen portero, pero realmente el partido que hizo fue muy bueno, y el gol de Rioja pues es un golazo, y al final pues eso, diga lo que diga Sergi, es un golazo. Entonces pues bueno, los resultados han llegado, el equipo va jugando mejor y eso le da confianza al entrenador y a los jugadores pues para seguir adelante y que la temporada se esté encauzando realmente. Sí, y es que esos puntos han llegado yo creo que en el mejor momento, ¿no? El momento que más lo necesitaba este Deportivo a la vez. Está claro que el partido de Cádiz no era para ganar. Se consigue ganar, el del Betis tampoco merecíamos perder. Al final también, pues eso, lo que dices tú, ¿no? El fútbol también es un poco de suerte a veces. Nos ha sonreído, nos ha venido el momento adecuado. Y quiero hacer un ejercicio con todos vosotros, que os quiero pedir, yo sí que es cierto que bueno, que a la vez parece que va despegando. Hay en ciertos aspectos del terreno de juego que hay carencias todavía, está claro, pero bueno, poco a poco se va viendo que por lo menos sabemos competir. Y creo que muchos jugadores en estas tres últimas jornadas han evolucionado para bien, yo creo. Entonces, me gustaría pediros a cada uno de vosotros que digáis qué jugador del Deportivo es actualmente creéis que ha tenido una evolución positiva desde que empezamos la temporada ahora.
y os pediría, si puede ser posible, que no lo repitáis. Así que empiezo por ti, Iñaki. Bueno, en primer lugar, pues darle la razón realmente a Guais. Yo creo que la mejoría de muchos jugadores es porque Calleja se ha sabido adaptar al equipo, más que el equipo a Calleja. Él sabe con qué tipo de jugadores cuenta, él los trabaja a diario y yo creo que ha entendido que el mérito de Calleja es entender el equipo que tiene entre las manos. Porque sí, la propuesta que hemos dicho siempre de tener la pelota, etc., etc., es muy bonito y suena muy romántico, pero el fútbol, pues es lo que es, son resultados. Y entonces, a lo que voy yo, que la mejoría de los jugadores viene propiciada porque Calleja se adaptó más al equipo que viceversa. Bueno, yo creo que Lund es un jugador que va a más, a veces se nos ponen los huevos de corbata, ¿no? Con esos balones que pierde y tal, pero bueno, es una muralla, es una aleta tremenda y creo que Tony Moya pues ha llegado al puesto, pues, no sé, para quedarse, porque lo bueno es que hay buenas rotaciones, pero me ha sorprendido mucho para el bien. Lo de Lagu está como en sus viejos tiempos, ¿no? De Kaiser, ¿eh? Y yo creo que porque el sistema le favorece jugar un poquito más libre, mucho más responsabilidad para él. Y en definitiva, pues yo creo que toda la defensa es el ha mejorado mucho, pero porque Galú, Lagu está como se sale, pero sobre todo porque el sistema de que está poniendo en juego Calleja, creo que es el adecuado para el equipo que tenemos. Me quedo con Laun o con Lund y con Moya como porque son los nuevos, evidentemente. Me quedo y del evitamiento de José Lu, que no, yo nunca he dudado de su capacidad ni su calidad. Bueno, pues tendrías que elegir a uno. Digo, para dejar también a los demás. A Lum, ¿no? ¿De a los nuevos o en general? No, en general, en general. El retorno de José Lu. De José Lu, vale. Aitor Rojo. Yo, mira, iba a decir Lum, no sé si está ya aquí, ha hecho, le ha faltado decir el Lutillero también. No, Lom, a mí me ha Lom sobre todo, o sea, y lo veo viniendo, o sea, incluso perdiendo partidos. Para mí, por ejemplo, el partido que perdemos en Bilbao contra el Athletic, me parece que hace un partido descomunal. Me parece un pivote que ha venido para quedarse a jugar titular. O sea, Pina lo puede sacar los últimos minutos, pero la contundencia que tiene Lom, que es verdad que a balón jugado no, igual técnicamente no es un Manu García, no es un Tony Moya. Pero lo hace perfecto. A mí me encanta. Egoich. Bueno, estoy entre dos, ¿eh? Pero y son dos conocidos que los tenemos aquí muchos años y bueno, uno muchos años, otro menos. Y bueno, voy a pensar, a ver. Vale, voy a decir Leyen. Sí que es cierto que no ha estado jugando porque pues eso, ha tenido lesión y demás, pero creo que el año pasado no hizo buen año y a mí me ha sorprendido un montón cómo ha venido, ¿no? O sea, pensaba que ya le habían quitado el puesto, que no iba a jugar. Y la verdad es que ha estado a un nivel muy bueno, y más sin haber estado en dinámica de grupo. Y Aitor, por último. Bueno, voy a decir uno más alternativo, quizá, porque también igual me han quitado alguno más claro, pero yo voy a decir Pere Pons, porque creo que es un jugador que, sobre todo el partido del Camp Nou o en otros partidos también, no se le ha visto, o sea, hace un trabajo más, quizá más sucio, o sea, no se le ve tanto, ¿no? No destaca tanto, pero es un jugador que en el centro del campo, en esos tres, bueno, suelen jugar dos por detrás, ¿no? Lum y Moya, y él está jugando muy bien. En el sitio igual un poco de Manu García, ¿no? De más de media punta, contra el Elche tiene una que casi mete gol y creo que es un jugador que le da mucha estabilidad al centro del campo y bueno, creo que Manu García tiene algo más de calidad y tal, pero Pere Pons es un jugador que a mí me gusta mucho y sinceramente creo que no se le ha valorado lo suficiente. Creo el primer año le costó bastante, el año pasado también, pero tuvo partidos al final bastante buenos y creo que es un jugador que puede ser muy importante para el equipo. Sí, yo estoy de acuerdo con todos los que habéis dicho. Tengo ahí, iba a decir eso, pues Tony Moya, También. que ha dicho Iñaki, es un jugador que me parece que es una apuesta arriesgada, ¿no? Al final venía de tercera división, segunda división B, creo que una apuesta muy arriesgada, poco a poco se va ganando protagonismo
Y yo estoy viendo que aporta mucho ofensivamente, defensivamente, recupera muy bien la posición, mantiene muy bien líneas. Parece que tiene una progresión que ojalá que sea para muchos años. Creo que, no sé si me equivoco, que tenemos 2 años de contrato con él. Si no me equivoco, espero que, ojalá si siga así, se le blinde. Pero sí que si me tengo que cantar por uno es, no por su progresión, pero es porque es mi debilidad, que es Luis Rioja. Y es que al final, es que, sí, Ese no cuenta. está claro, está claro. Geray, ese no cuenta, no me jodas. A ver, es que Es mi ese está debilidad. fuera del marco de lo que estamos Sí. hablando. Es Hombre, el Luis mago. Rioja, Rioja marca la diferencia. Eso Bueno. es trampa, cabrito. Bueno, pues marco Pero por Tony Moya, sí. remarco que Rioja es increíble porque es incansable, da el 100% cada partido. Se nota que de verdad cada vez más se está arraigando a este escudo. Lo dejo ahí, me decanto por Tony Moya. Y sí que es cierto, también, ya que estamos, ya que Iñaki ha tenido la libertad de remarcar bastantes, lo que decíamos, ¿no? Sivera. Mira, el otro día tuve la suerte de hablar con él. Y me dijo, pues que, a ver, está claro que estar bajo la sombra de Fernando Pacheco, que no es fácil, pero que él cada oportunidad que tiene, que la aprovecha al máximo, porque para él estar en Primera División es un regalo y está en este club también. Y yo creo que se merece también, digamos, ese honor, ¿no? Al final, solo le hemos visto un partido y 10 minutos. No sabemos si el partido del Levante estará Sivera o no. En principio tendría que estar ya Pacheco, porque una lesión de primer grado, pues en 2 semanas ya tendría que estar curada. Pero así yo creo que Sivera ha demostrado. Y es que eso, con un partido y poco que ha jugado, ha demostrado que es un muy buen portero. Al final, siempre que ha jugado con categorías inferiores de la selección española, siempre ha sido titular, pese a no jugar en el Alavés de titular. Y creo que es un chaval también que lo ha pasado mal, porque eso, estar al final siempre a la sombra de un ídolo como es Pacheco no tiene que ser fácil. Y después de casi, pues desde no jugar nada desde la temporada que viene, a presentarte a un Camp Nou y echarte semejante partidazo, porque hizo un partidazo, creo que se merece también ese reconocimiento. Sí, pero es que encima no ha tenido suerte. O sea, los partidos que ha jugado en anteriores temporadas, yo me acuerdo sobre todo uno contra el Huesca, aquí, la primera vez que estuvo el Huesca en Primera División, que falló en un gol, claro, pero es que yo creo que lo del portero suplente tiene todavía más mérito que un lateral o un extremo, un medio centro, porque al final un medio centro, un extremo son cambios habituales, ¿no? Al final el portero, como tengas afianzado un titular, el segundo no tiene minutos de rodaje. Y para un portero es clave los minutos de rodaje. Yo creo que el día que salió en Elche estaba todo el mundo, por lo menos en mi grada, estábamos, joder, va a salir Sivera, a ver qué pasa, ¿no? Pero vamos, yo creo que ha disipado todas las dudas que se podían tener de él después de la solidez y el temple que tuvo Barcelona, ¿no? Sí, yo creo que se merece ese reconocimiento y mira, me alegro un montón por él porque sus palabras el otro día fueron muy, muy sinceras. Es verdad, mira, ojalá si el partido de Levante lo juega él también, que haga un partidazo. Y luego, pues comentando, ¿no? Un poco el tema de la racha positiva, ¿no? Al final dijimos, pues sí, 4 puntos, 5, igual será poco, una victoria, 2 empates, 6 podría estar bien, que era lo más normal, ¿no? Rivales directos en el Camp, ¿no? Pues bueno, vas a ver lo que pasa. Consigue sacar 7 de 9 puntos, se sacan fuera del descenso. Estamos marcando el descenso. Y ahora te viene un Levante Unión Deportiva, que ahora mismo va perdiendo, va penúltima. Partido complicado. Partido, joder, que es que al final vienes de conseguir 7 puntos. Y dices, a ver, he conseguido 7 puntos de 9, llevo 3 partidos sin perder. Joder, pues igual de Levante te toca. Pero claro, si es que el partido del Levante te toca perder. Como que te oscurece un poco, ¿no? Digamos, todo lo que has conseguido, porque es un rival directo. Parece que los de abajo, el Getafe ha revivido, están apretando ahí. Y sobre todo, de momento tenemos Golaveras con dos rivales directos. Creo que Iñaki, empezando también un Golaveras con el Levante, y si puede ser ya 3 puntos, pues la verdad es que sería, vamos, idóneo, porque sí que es cierto que empatar, bueno, pero perder, aunque se haya hecho muy buen trabajo, sí que. Por desgracia, el fútbol es injusto y dejaría, ennegrecería un poco, ¿no? Digamos, estos 7 puntos que hemos conseguido. Hombre, es evidente que un mal resultado siempre empaña el trabajo anterior. Eso es el fútbol y así ha sido y así será. Y ahí estoy viendo que el Levante está perdiendo 0-2 en casa, lo cual quiere decir que tengo el ordenador aquí, estoy viendo, siguiéndolo un poco.
Lo cual quiere decir que el Levante está en una dinámica como bastante preocupante para ellos. Este resultado no les ayuda absolutamente nada y se va a encontrar con un Deportivo Alavés que yo creo que está sobrado de, por lo menos, de moral. Y yo soy tremendamente optimista. Yo sé que es muy complicado ganar dos partidos, empatar, volver a ganar, pero yo soy optimista porque para mí el Alavés lo que ha cambiado es la dinámica. Lo que decíais antes, creo que se ha dado con la tecla y ahora consiste que, pues que la orquesta suena un poquito mejor y poco a poco, y en cambio el Levante, ¿sabéis quién es el entrenador del Levante, no? El amigo Sí, Javier Pereira. ¿Os acordáis aquel que casi nos mete en tercera? Lo que es el fútbol, ¿no? Pues vaya bueno, día. no nos voy a quitar tiempo, que vamos a ganar seguro, seguro porque la dinámica de ambos equipos son totalmente contrapuestas. Sí, mira, voy a sacar rescatar una palabra que acabas de decir, que decías moral. Y lo primero que según me ha venido así, decía, joder, pues tenemos más moral que el Alcoyano, dicen, ¿no? Pues no sé si nuestros amigos de Alcoy nos permitirán meternos ahí, porque también el Deportivo Alavés, los aficionados tenemos mucha moral. Ahora tenemos por las nubes y esperamos a Aitor, pese a que el Levante tiene muy buenos jugadores para mí en ciertas posiciones. Para mí el Levante, viendo el equipo que tiene, está en una posición injusta, yo creo. Pero es que yo creo que tal y como está el Levante de moral y cómo venimos nosotros, yo creo que encima jugando en Mendizorroza, vamos, va a ser un plus y que no se nos puede escapar los 3 puntos. Yo voy a ser un poco más reservado, porque es que tenemos moral, pero también a veces en Alavés somos un poco el equipo aspirina, ¿no? De la categoría, y no solo en primera división. Y venir así un poco con una dinámica así, que ya va sobrado de confianza, bueno, no sobrado de confianza, pero sí que parece que hay cosas que, pues bueno, las dejas obviar, ¿no? El Levante al final igual es un partido para ellos, una final, porque ya el Levante va a empezar a jugar finales, ¿no? Porque creo que no ha ganado un partido todavía. Juegas con un rival directo. Así que va a ser un partido en el cual yo espero que ganemos. O sea, al final jugamos en casa, Mendizorroza, 6:30. Tenemos 12 jugadores, en teoría. Hay que apretar todos, desde la grada hasta el campo. Pero bueno, ya partiendo del espectáculo deportivo, creo que hay que andarse con mucho cuidado, porque te gana el Levante y ha revivido. Y somos expertos, ¿no? En revivir muertos. O sea, parecemos no sé, esto que ponen en los hospitales, un desfibrilador, no me salía el nombre. Espero que no lo sea y seguir la dinámica esta, que lo que ha dicho Iñaki es una dinámica que es muy complicada para un equipo como nosotros, de encadenar 4 partidos sin perder en primera división, incluso ganando 3 de ellos. La categoría lo dice todo, primera división. Este año está más apretado que nunca. Yo espero ganar, pero sí, con mucho respeto, tengo mucho respeto a ese partido porque es que si revivimos al Levante, estamos metiendo ya un huevo de equipos ahí. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, yo creo que pues es buen día, es buena hora. Yo creo que Mendy tiene que estar a rebosar. Pero lo que dices, el Levante todavía no ha ganado ningún partido. Al final, lo que dices, a ver, no. Final, bueno, sí, podría ser una previa de final, ¿no? Al final queda mucha liga. Pero sí que es cierto que de darle alas al Levante ahora mismo también es revivir a un muerto, ¿no? Al final. Es igual que el Getafe ahí siga a perder otra vez, pues igual la racha le continúa, al final luego es cierto que las jornadas, por muchas que queden, empiezan a pesar, 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 y el estar abajo también es muy duro, acaba minando al equipo, lo que dices, una victoria del Levante le puede dejar al margen también del descenso, no sé si tiene 6 puntos ahora, si no me equivoco, también al final nosotros tenemos 9, 10. o sea 10, perdón, es cierto que con el partido del Barça 10. Claro, con 9 puntos es que ya ves la liga de otra manera, ¿no? Entonces, Egoitz, me voy a aprovechar también de ti para preguntarte cómo plantearías tú el partido, ¿no? Al final, lo que hemos visto, estos 3 partidos ha sido completamente distinto, o sea, todos, no ha habido ni un margen de decir, jo, pues mira, esto ha sido parecido, no. O sea, digamos, ¿cómo plantearías tú un partido hasta contra un rival como es el Levante, tal y como viene ahora? Pues lo tendría bastante claro, o sea, seguiría con la misma dinámica de por más que estemos por encima de ellos, creo que el equipo de ellos es mejor en cuanto a tener el balón, o sea,
sinceramente, creo que es el mejor momento para enfrentarte al Levante, porque en cuanto a plantilla, todos nos sorprenderíamos de verle ahí. O sea, es un equipo que encima está trabajado, que son muchos jugadores que ya se conocen y una idea bastante reconocida ya. ¿Qué es lo que haría? Para mí el Levante donde realmente es peligroso es al espacio, no concederles espacio. Tienen ahí a jugadores como De Frutos, como Morales, incluso es que cualquiera de ellos es muy rápido. Luego sí que es cierto que tienes también a Bardi, que pese a no ser rápido, pues es muy bueno, ¿no? Técnicamente es muy bueno, tiene buen golpeo de balón, a balón parado pues ya vemos que apenas falla, pero creo que lo primero que haría es no concederles espacio y, ¿por qué no?, darles el balón. Creo que un equipo que necesita tanto los puntos se puede precipitar mucho con balón y le puede faltar lo que para mí a muchos equipos les pasa cuando están necesitados, que es tener la calma suficiente para entender que el partido son 90 minutos y por querer meter antes no lo vas a hacer. Sinceramente creo que es el mejor momento para enfrentarnos contra ellos y ya no solo porque a ellos les puede perjudicar esa propuesta, sino porque es la que nos beneficia a nosotros. Nosotros sin balón y con espacio a espaldas de ellos les podemos destrozar con extremos como Rioja, con Pellistri, incluso pues es lo que nos ha funcionado, lo seguiría poniendo en práctica. Pues fíjate, pues aprovecho a decir también que en el canal tenéis la pizarra de Goitz, también que explica todo esto siempre mucho mejor. Para los que os gusta, a mí me parece también súper interesante, así que aprovecho para deciros que os paséis cuando acabe este vídeo. Y voy contigo, Aitor. Lo que hemos dicho todos, ¿no? Partido complicado, muy complicado, pero como decía Egoic, hemos tenido la suerte de enfrentarnos a equipos cuando mejor nos convenía y puede ser que con el Levante también sea ese momento. Sí, a ver. El Levante es un equipo, para mí, un poco raro. Porque es un equipo que hace muy buenos partidos contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, contra el Real Madrid, saca puntos contra esos equipos, pero luego pierde contra los últimos. O sea, es un equipo muy extraño, pero también es un equipo que se ha salvado siempre holgadamente. Y creo que la cagada más grande del Levante es echar al entrenador. Creo que Paco López también es uno de los entrenadores más infravalorados de la liga. Creo que es un entrenador buenísimo que ha hecho del Levante un equipo consolida en primera y para mí ese es un error muy claro y encima y al que han fichado pues con todos los respetos que aquí le conocemos bien a Javier Pereira, es un entrenador que no tiene experiencia como entrenador porque siempre ha sido segundo, su única experiencia casi como primero es aquí y poco más, creo que estuvo en no sé en alguna liga por ahí extraña en China. Sí, sí. Y es una apuesta muy arriesgada cuando tú tenías a un entrenador de la casa que lo hacía muy bien, que conocía la plantilla y eso es un error muy grande. Lo que pasa es que el Levante es un equipo muy poco, es muy poco fiable, ¿no? Pero no sabes cuándo va a jugar bien. O sea, si juega mal, claro, le ganas fácil, pero si haces un partidazo con la gente que tiene arriba, como ha dicho Goitz, te puede destrozar. Entonces es un equipo un poco extraño, pero creo que por dinámicas también de un equipo y de otro, pues, y por el hecho de jugar en Mendy, que creo que en Mendy necesitamos sacar más puntos de los que hemos sacado y creo que hay que aprovechar la ola. Al final venimos en una racha buena y es el momento para pa seguir ganando, porque luego vamos a Sevilla, que es un partido muy duro y hay que, yo creo que sí que podemos y debemos ganar al Levante, ¿por qué no? O sea, que hay que aprovechar y a ver si. Yo creo que el equipo, tal como está jugando, realmente veo que además necesitamos un partido de ganar y decir, joder, y encima hemos jugado hasta todavía mejor que el día del Elche, ¿no? Hacer un partido así redondo. Y creo que el Levante es un equipo ahora mismo muy propicio para hacer un gran partido. Sí, yo creo que es la víctima perfecta, ¿no? Entonces, ganar a Levante podría ser muy positivo. Lo tienes una semana de descanso de por medio también para sentarte y decir, ostras, fíjate cómo estábamos y cómo estamos. Así que así viene el Deportivo Aves esta jornada. Hoy lo vamos a hacer un poco más cortito porque mañana hay que madrugar y al final entre errores técnicos míos y demás, pues lo haremos un poco más cortito. Antes quiero preguntar la porra, como siempre, y aprovecho para decir, estamos a 4 de los 400 suscriptores.
No llevamos ni un año, así que de verdad, muchas gracias a todos. Tenemos una sorpresilla por ahí, ya lo anunciamos por redes sociales, que vamos a tener un concurso que vamos a participar con todos los suscriptores. Habrá algún premio, así que aprovecho a que os suscribáis todos, porque lo que decimos, solo participarán suscriptores y nos anima, vamos, a seguir y a continuar con esto. Así que he hecho este inciso. He acabado con Aitor, así que empiezo también contigo, Aitor. Una porra para este partido. 3-1. Venga, creo que es hora de meter goles. Ambicioso, ambicioso. Ojalá Mendy sea una fiesta, te lo compro. Egoich. Yo 2-1. Con que ganemos por uno me conformo. 2-1, vale. Victoria también. Aitor Rojo. Yo iba a decir lo mismo que Egoich. 2-1. A mí con un gol más que el rival me vale también. Uno más que ellos. Es otra victoria. Y Iñaki. 2-0. 2-0, vale, iba a decir también 2-0. Venga, voy a decir un... Es que 3-0 me parece muy ambicioso, pero bueno, venga. Que estoy contento. Sí, venga, un 3-0, victoria. Yo creo que estamos... victoria unánime de todos. Así que nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí. Perdón por mi fallo técnico. Y lo que decimos... 400 suscriptores casi. Es el mérito de todos. Así que ojalá lo podamos tener la semana que viene con los 400 y con los 3 puntos de más. Así que un abrazo a todos, chicos. Gracias por estar aquí otro día más con nosotros. Y a Opa Glorioso, ¿no? Eso es. A Opa Glorioso, que siga la racha. Opa, bueno, chavales. Hasta la semana que viene. Bueno. Agur, chicos.